A Facultade de Medicina convertiuse por un día no epicentro das culturas do mundo. Países tan diferentes como Argentina ou Arxelia, México ou Palestina estiveron presentes no International Day. Trátase dunha xornada na que os estudantes estranxeiros da universidade teñen a oportunidade de dar a coñecer a cultura, tradición e gastronomía do seu país de procedencia. E a verdade é que se empregaron a fondo. E se non, vexamos esta mesa con produtos típicos de Arxelia. Es que llevamos muchísima comida, bueno, de dulces, bueno, también gastronomía, hay mucha comida, aquí hay, podemos ver patatas dulces, aquí hay una cosa que se llama burek, esto que es muy muy típico, este se llama makut, esto es bagrir, bueno, son muchas, esta es la sopa que se llama harira, que es una sopa también, ahí pueden ver los dulces que pueden hay. Y después aquí hicimos como un ambiente árabe donde hay todo, un poco de todo. El ambiente y propusimos a la gente para tomarles una foto con el traje un poco argelino. Y ayer hicimos todo, un poco de todo. Pues cada miembro del grupo pues intentó hacer una cosa, separamos las tareas para que podamos comer un poco, pueden probar la gente un poco de todo. La verdad que es muy buena oportunidad para compartir nuestra cultura, nuestra comida, la gente, conocer a otra gente de otra cultura y así hacer un intercambio de culturas. E non todo foi comer, porque estas alumnas tamén quixeron traer nesta xornada o ambiente festivo mexicano. Damos agora unha volta por Arxentina, da man de dúas estudantes que están a pasar un semestre na USC e que se mostran orgullosas de poder falar do seu país. Bueno, nosotros somos Argentina, cocinamos un par de dulces para que prueben los demás. Esto es tarta de dulce de leche y coco. Dulce de leche es algo tradicional de Argentina. Uh-huh. Es parecido al caramelo. En otros países se dice manjar. Bueno. Uh-huh. Y la otra es una pasta frola, que sería como una tarta de membrillo. Uh-huh. También que se come mucho por las tardes con el té. Dulces tradicionales de Argentina. Sí. Aquí tenemos, bueno, el Cerro Los Siete Colores. Tenemos, bueno, Buenos Aires. Allá las cataratas del Iguazú. Y allá creo que eso es Ushuaia, ¿no? Eso es Ushuaia. Y eso es lo que está en el medio es La Boca. La Boca, sí. Que es un barrio dentro de la capital de Buenos Aires, que es característico porque tiene muchísimos colores. Uh-huh. Después, las cataratas son declaradas por la UNESCO. Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, y acá tenemos el mate, que es lo más representativo de Argentina, sí. Que se toma, bueno, con yerba mate. Es una especie de té. A muchas personas no le gusta, yo creo que tenés que ser argentino o uruguayo, pero porque es muy amargo. Pero sí, esta feria creo que nos da la oportunidad también de conocer las otras culturas, exacto, los otros países, exacto. Que por ahí en otros ambientes donde se hacen, porque hay muchos eventos, pero son generalmente de fiestas, este es más cultural. A actividade conta coa colaboración da Asociación Erasmus Compostela.